Efectivos de la Policía Nacional fueron agredidos por un grupo de simpatizantes del Partido Sandinista en las inmediaciones de Metrocentro, cuando los agentes intentaron decomisar varios morteros por estar cerca de una estación de combustible. También el equipo periodístico de 11 Noticias fue agredido por estas personas al molestarles que le grabáramos sus acciones. La vocera de la Policía Nacional anunció que la institución contempla un plan para resguardar la seguridad ciudadana en estos casos. Nosotros evitamos situaciones, actuamos de acuerdo a las circunstancias, evitamos derramamientos de sangre y actuamos de acuerdo a las circunstancias en cada momento. Así es que nosotros reforzamos también los lugares. En ese momento, pues los muchachos determinaron replegarse, pues se replegaron porque no iban a agarrarse a balazos con los demás. En horas de la mañana, el candidato a la alcaldía de Managua por la Alianza Liberal denunció un supuesto plan del gobierno para desestabilizar al país y responsabilizar al PLC de esos actos. Ya sabe la población de Nicaragua que desde ahorita lo estamos anunciando, que me acaban de venir a informar, y de fuentes sumamente serias. Cualquier acto de violencia es culpa del Frente Sandinista. Hoy, solamente para demostrar que nosotros no estamos haciendo nada, no vamos a hacer ninguna actividad en las calles, para que cualquier actividad que haga es culpa del Frente Sandinista, porque ya nos están viniendo a decir nuestras fuentes de inteligencia. La Unión Nacional de Estudiantes realizó varias protestas en las diferentes rotondas de la capital para defender el supuesto triunfo del Frente Sandinista en Managua. Como sandinista, como estudiante universitario, estamos pacíficos, pero nosotros le llamamos a que no nos toquen, porque si no, van a encontrar. Intentamos conocer la versión del candidato Alexis Argüello ante los cuestionamientos de su victoria en Managua y sobre la violencia en el país, pero vía telefónico su vocero nos informó que Argüello se estará pronunciando una vez que el Consejo Supremo Electoral dé los últimos resultados de las elecciones, informó Néstor Téllez en 11 Noticias.